Pues yo soy abogada de bases, comunidad que nos acompañó en las barras y que nos sigue a través de las redes sociales en la sesión extraordinaria de viernes 12 de julio del 2024, proceder a registrar presencia de las empresas de la corporación, de José Correa Ramírez. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación, a las personas que nos están acompañando desde el recinto de Aranjuez, quienes nos siguen y nos acompañan por las redes de las redes sociales, Carolina Núñez del Pacto Histórico presente. Jessica Andrea Costa de Tabero, Pablo Ernesto Amaya Lanos, Julio César Félix Martín, Rosa Natalia Guarrez Olesmas, Pablo Mendoza Jiménez, Pablo Mendoza Pérez Abano, Rosa Olivia Olesmas. Buenos días a ustedes, compañeros civiles y civilesas. Muy buenos días, saludándoles hoy viernes 12 de julio del 2024, saludando a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzonarios, Partido Mira, presente. Nuestro programa Gómez del Pacto Histórico presente hoy 12 de julio de 2024 en la sesión extraordinaria de la JAL de Engativá, saludando a la señora engativeña, a las personas presentes en el recinto, a toda la JAL, a usted señora secretaria. Buenos días, Marcelo y Ana Elsa Torres Mele presente. Un saludo para todos y todas las presentes en la sesión del día de hoy. Un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Informamos al presidente llamado a lista completa, aún no tenemos quórum para la sesión. Vamos a dar un proceso de 10 minutos. Acá está Valdir Pablo. Por favor. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 12 de julio de 2024 en sesión plenaria extraordinaria, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a la comunidad que nos acompaña hoy en el recinto, como también el saludo fraterno a la comunidad que nos sigue diario a través de las redes sociales, para el programa Partido Centro Democrático presente. Por favor. Sesión extraordinaria de viernes 12 de julio del 2024 de la Junta de Control General de esta verificación del cuadro observador electoral para sobre el orden del día, tercera entre la Ciudadanía Nacional de la República de Colombia y el Nuevo Europa Distrito Capital, cuarta instalación de la sesión extraordinaria de la Junta de Control del 12 de julio del 2024, convocada por la alcaldesa de la Junta de Control de la Junta de Control de la Junta de Control local número 014 de 2024. Quinta lectura de correspondencia. Sexto, aprobación de actas,
Séptima proposición, ciudadanos. Octava de la ciudad de Lomas de Zamora, República de Colombia, de Bogotá, Distrito Capital. Noveno, clausurado en sesión extraordinaria de la Jardín Cateo del 12 de julio de 2024. Es el orden del gobierno presidente. Y legislando la sesión de todo el resto de los premios. Presidente.
Muy buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Buenos días, alcalde Hugo, que se encuentra acá. A la gente que se encuentra en Barras, en la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Cuarta instalación de la sesión extraordinaria de la alcaldía de Engativá del 12 de julio del 2024, convocada por la alcaldesa local de Engativá, Ángela María Moreno Torres, mediante decreto local número 014 de 2024. Mencionó, honorable presidente, que nos acompaña en estos momentos el alcalde local de Engativá designado, el doctor Víctor Hugo Huertas Prat. Voy a instalar las sesiones, con el decreto local número 014 de 2024, por medio del cual se convoca a la Junta Administradora Local de Engativá a sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2024. Tenemos el radicado 645, recibido por el Consejo de Administración Local, con copia de la solicitud que se envió a la alcaldía local respecto a la unificación del cronograma de las mesas de concertación en la localidad, participación del, para que participe el nuevo alcalde local designado en las mismas. Me procedo a leer el oficio recibido, que es el día 11 de julio del 2024, dirigido al doctor Víctor Hugo Huertas Prat, alcalde local de Engativá, designado. Estimado doctor Víctor Hugo, recibo cordial saludo del Consejo de Población Local de Engativá, CPL. Le felicito por su reciente designación como alcalde de nuestra localidad. Tenemos la confianza que bajo su liderazgo y direccionamiento se fortalecerá el diálogo y articulación con las instancias de participación y planeación para trabajar mancomunadamente por su visión de programa en la tarea de cada rector y con la comunidad. Tenemos en cuenta que CPL por sus funciones se compagina con lo expuesto por usted en la audiencia pública en relación con lograr una localidad participativa. Queremos expresar nuestra total disposición para dar a conocer desde nuestras propias voces y realidades las necesidades y propuestas de los diferentes sectores que representamos, así como también para trabajar articuladamente con la administración en los distintos ciclos de planeación. El actual CPL demostró en Encuentro Ciudadano su dinamismo e incidencia, proponiendo una metodología única en la ciudad basada en los enfoques de las políticas públicas y también las determinaciones del CONFIS. Nos destaca entre las cinco localidades de Bogotá que con la participación ciudadana logró la aprobación de nuevos conceptos de gasto. Es nuestro interés seguir ejerciendo una participación activa y por ello, señor alcalde, conociendo que el acto de posesión de alcaldes locales según la Secretaría de Gobierno será el 18 de julio, queremos realizar las siguientes solicitudes. Primero, modificar el cronograma de mesas de concertación para realizar la primera jornada el 19 de julio y las otras sesiones entre el 22 y 26 de julio. Estas fechas se encuentran entre las contempladas por la circular conjunta 006 del 2024, que determina del 13 al 31 de julio para las mesas de concertación local. Garantizar su participación directa en todas las mesas de concertación en conjunto con los representantes delegados por la JAL, el CPL y de las mesas temáticas. Agendar una cita para reunión con la mesa directiva del CPL en la fecha y horario que más se le facilita a usted y su equipo para plantear cómo podemos colaborar más estrechamente con la comunidad y abordar algunos de los desafíos más urgentes que enfrentamos. Las anteriores solicitudes las planteamos teniendo en cuenta la importancia de contar con un tiempo oportuno para leer y revisar la primera versión del plan de desarrollo local que será presentada el 13 de julio en la instalación de las mesas y porque es para nosotros fundamental su participación y asistencia permanente como alcalde posesionado, permitiendo una mayor comprensión mutua, la posibilidad de resolver inquietudes y de establecer un diálogo productivo que nos permita trabajar conjuntamente por la localidad. Reiteramos nuestros mejores deseos en su cargo, le agradecemos de antemano su atención a estas solicitudes y quedamos atentos a su pronta respuesta en el correo de la instancia cplengativa@gmail.com. Firma la mesa directiva del CPL, Mirena Pérez, presidenta, Héctor Viana, vicepresidente y Adriana Hurtado, secretaria general. Tenemos también el radicado
646 del Comité de Participación Comunitaria en Salud Copacos con la solicitud de asignación del delegado de la JAL, delegada de la JAL, ante esta instancia de participación según lo normado en el decreto 1757 de 1994 en su capítulo 3 de Participación Comunitaria, artículo 7, numeral 4b, el cual menciona tendrá un representante en la participación y concertación con los diferentes actores sociales y el Estado. Esta solicitud la firma el ingeniero Jorge Enrique Sumaque Virgues, secretario técnico del Copacos Engativa. También tenemos el radicado 647 enviado por el IDU con la invitación al taller lúdico Evolución del Transporte Bogotá. Este taller lo realiza el grupo Sabes del IDU, se va a realizar el 16 de julio del 2024 entre 8 de la mañana y 10 de la mañana en el Salón de la Jacla Estradita, Ciudad Honda, carrera 68F6501. Va a ser un taller lúdico organizado por Transmilenio y el consorcio LHS. Tenemos por último erradicado número 648, recibido del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con oferta de actividades de bienestar para el 2024. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. Es toda la correspondencia para leer el día de hoy, honorable presidente. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, alcalde, por estar acá. Presente. Sí, Levanté la mano cuando usted dio la oportunidad después de la correspondencia, pero creo que la petición del Consejo de Planeación Local merece toda la atención y está ajustada a los calendarios. Considero que es importante darle el espacio y la intensidad y la dedicación necesaria a esas mesas de concertación y no pasar de largo sobre ese momento, porque este proceso de construcción de plan de desarrollo local tiene que ser diferente al de hace 4 años, tiene que ser verdaderamente lo más participativo posible, lo más democrático posible, lo menos autoritario posible. Tiene un compromiso, y eso va para la alcaldía local, de que se cumpla irrestrictamente, independientemente de cuál sea la decisión que asumamos los ediles, parcial o totalmente. Esto hace 4 años, pues yo voté negativo el plan de desarrollo local, sin embargo, fue el único que frontalmente reivindicó su obligatorio cumplimiento, en particular con respecto a las metas plan que no se cumplieron. Y creo que no podemos dar
mano libre a la alcaldía local para que se arrogue la posibilidad de no cumplir un plan de desarrollo local. Repito, independientemente de la decisión que uno, desde su punto de vista político, pueda asumir al respecto de ese plan. Entonces, considerando que nosotros, como autoridad de gestión local, aprobáramos esa solicitud, estuviéramos de acuerdo con esa solicitud en el sentido de aplicar esos horarios para que el CTI lo propone para hacer las mesas de concertación. No sé si la mesa directiva estaría de acuerdo con esta propuesta, o la pasamos de largo, o la omitimos. Yo sugeriría, repito, que es razonable que deberíamos acoger la propuesta. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, teniendo en cuenta la participación, la propuesta que hace el FIDEL, quisiera declarar a toda la corporación que yo me comuniqué con el estado de participación para confirmar con el trámite de respuesta a la solicitud del CPIR. Respuesta oficial, pero la alcaldía local tomó la decisión de suspender, digamos, el proceso de mesas de concertación, es decir, este sábado ya no se va a hacer la instalación de las mesas, se acepta la solicitud del CPIR. Estamos pendientes de la confirmación de la cronograma que posiblemente podría iniciar el 19, pero eso tiene que se va a confirmar posteriormente con el alcalde designado. Entonces, para que tengan en cuenta que por ahora el cronograma que tenemos establecido para acompañar a las mesas se suspende porque seguramente va a haber un cronograma de mesas de concertación que va a coordinar directamente entre el CPD y la alcaldía local, ya en cabeza de Víctor Hugo. Muchas gracias, compañeros. Estudiar la petición en el Consejo de Planeación Local y ya que se suspendieron, vamos a mirar para cuándo se programan, nuevamente para darle algo de tranquilidad al CPL para hacer unas mesas de concertación más acertadas. Bienvenido, doctor Víctor Hugo, al alcalde de Sinaloa. ¿Tú me vas a pedir, por favor? Sí, antes, perdón, le sale Lina Pinson. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. No, pues en este punto de proposiciones y varios, aprovechando que está el doctor Víctor Hugo, pues darle la bienvenida a nuestra localidad, a nuestra a esta gran iniciativa que sabemos que nos va a dar las facultades, la capacidad, la ciencia y la sabiduría para poder abordar todos los temas, todas las problemáticas, para poder estar con la comunidad. Y sepa que desde el partido Mira, pues estamos para apoyar, doctor Víctor Hugo, porque esto es un trabajo en equipo que se tiene que hacer con todos los sectores políticos, administrativos y sobre todo con las comunidades, que es lo que hemos venido desarrollando 24 años como partido Mira, y que pues para nosotros en Gativa es muy importante. Entonces tiene todo nuestro acompañamiento, todo nuestro apoyo, la ayuda que se requiera en las comunidades, porque lo importante aquí es la comunidad y sabemos que usted lo hará muy bien. Entonces, bienvenido, alcalde. Y bueno, nos detalló el plan de desarrollo local, que es muy importante para la localidad, y que pues seguramente en este momento es prematuro porque todavía no acuerdo. Qué pena, porque todavía no se ha posicionado como tal en su cargo. Pero sí nos gustaría, pues, aquí la corporación realizó un documento donde creemos que es importante incluir en el plan de desarrollo local muchas actividades, problemáticas, solución a muchas de las circunstancias que se encuentran en nuestra localidad.
Y por supuesto, para nosotros como partido, mire, incluir lo que se pudo dejar en el plan de desarrollo distrital respecto a temas esenciales e importantes como la ley de niñez, la vida religiosa, entre otras. Seguramente es prematuro, pero quiero dejar también este tema aquí. Y ya, pues, ya con la concertación que se haga, todo el paso a paso que tiene el gobierno para establecer el plan de desarrollo local y empezar a debatirlo, pues estamos aquí también para hacer un equipo en conjunto. Entonces, gracias, presidente, por el uso de la palabra y bienvenido, doctor Víctor Hugo. Doctor Vitorino, bienvenido a la corporación, bienvenido a la localidad. Como alcalde designado, aún no se ha posicionado. Espero que la semana entrante ya cuente con la posición. En días pasados nos habíamos encontrado y usted me dijo, invíteme a la JAL, que quiero saludarlos. Hoy se dio la oportunidad, bienvenido, Dios lo bendiga por la designación. Espero que esta localidad que tiene tantas problemáticas de toda índole, dirigida por usted, no hablo mal de ningún alcalde porque cada uno cumple su función. Yo creo que la doctora Ángela hizo una buena gestión, una buena administración, y continuar con ese proceso porque es importante brindarle garantías y seguridad a la comunidad de Cativá, a toda la población que está ansiosa de que las cosas salgan bien, que las cosas salgan adelante. Tenemos un plan de desarrollo pendiente, unos presupuestos partidos. Tenemos muchas tareas que cumplir. Desde que usted tiene la experiencia para ese tema, para sacar adelante esta localidad, yo creo que le va a ir bien con la bendición de Dios. Nos va a ir a todos, a la Junta Administradora Local. Está aquí para bienvenido a la localidad. Dios lo bendiga y muchos éxitos y mucha suerte en esta gestión como alcalde designado en la localidad de Engativá y pronto posicionado. Bienvenido, Dios lo bendiga. Muy buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta. El Julio, el Pablo, el Jessica, el Salama, el Ilfar, el Pablo, el Salatano, y en la siempre va a haber reconocida con esa novela. Un saludo muy grande a la distancia, a los compañeros que nos acompañan en este evento, también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Sí, efectivamente, una de las personas que nos acompañan ha sido la asignación. Fue todo con el presidente, me paré que me invitaba nuevamente a este asiento. Ya voy a una vez suelte este proceso, obviamente perdiendo la posesión, que pues a la voz, darles el agradecimiento personalmente a cada uno de ustedes para activar que se desarrolló durante estos 3 años, en el cual ustedes juegan un poco. Proponer un concurso
estafa bastante extravagante, de todos los puntos de vista, no solamente profesionales, sino también personal, lo que desgasta este tipo de concursos. Gracias por las recomendaciones y las intervenciones que han dado con cada uno de ustedes, porque tal como manifiesta la razón y los valores presentados a esa sala el día que se ha entrado, mi compromiso es guardar con todos y cada uno de ustedes en cada uno de ustedes y en cada uno de la comunidad. Aquí hay partidos, aquí no hay. Un tipo de evolución más que el trabajo conjunto que se pueda ejecutar entre la comunidad. Y esa es la organización. Si no es cierto, el compromiso con ustedes, lo están dando hoy, de estar ya de cambio, simplemente pues, espero que la voluntad de Dios se salga de la mano acá. Así es, sí, yo quiero comprometer a ustedes en la organización del sector y poder enseñar también una actuación durante los siguientes 3 años de año, que ya con el beneficio de la comunidad innovativa. Y también se ha pues de las mesas de concepción que se tienen establecidas para poder desarrollar que reviste una importancia excesiva para nosotros como organización para poder hacia el futuro. Si solicitamos tanto a la alcaldesa como a gobierno que se da la representación a la alcaldesa de concepción. Digamos que nos acaba de votar que efectivamente fueron acuñadas y que se suspendieron hasta nueva orden. Lo que se logró acuerdo no consideramos que sea proceso, solamente si vamos a ejecutar ese plan de desarrollo local, serán nosotros y que será algo importante que nosotros trabajamos también en la construcción del mundo. El local,
existe un trabajo muy yo lo tengo y esperamos a Gracias. De verdad que para mí es grato estar aquí sentado. Es por ser una organización presente en este cuerpo colegiado y poder trabajar con cada uno de ustedes de nuevo y poder demostrar a la comunidad que existe una relación entre la Junta de Salud Local y la Alcaldía Local. Gracias. Gracias, presidente. Agradezco las palabras de Víctor y retomo las propias suyas cuando dijo que usted es independiente. Espero que esa conducta se plasme en la realidad. Me disgustaría tremendamente que por ahí algún concejal X venga a pretender hacer y deshacer en la localidad. Yo ratifico que somos nosotros, esta Junta Administradora Local, la primera autoridad de la localidad y bajo cuyas orientaciones debe regirse la localidad. El asunto de la instrumentación, la puesta en práctica del Plan de Desarrollo Local es de carácter fundamentalmente técnico, entre comillas, sí, con base en una decisión política concertada acá, en esta Junta. Tenemos una base anómica, antinómica, que es el Estatuto Orgánico, que asigna una cantidad de responsabilidades políticas, casi que jurídicas y policivas al alcalde local, que no están en capacidad de cumplir por virtud de la misma antinomia del Estatuto Orgánico. Pero eso a qué conduce? Sencillamente a reconocer que el alcalde local debe, entre comillas, limitarse a gerenciar el Fondo de Desarrollo Local. Directamente según las instrucciones del Plan de Desarrollo Local y lo que se aprueba en cada presupuesto anual, en cada plan operativo anual de inversiones. Y con base en eso, esta Junta Administradora Local deberá desarrollar su control político. Específicamente en lo que toca la ejecución del presupuesto en la Comisión de Presupuesto y en las demás comisiones. Para tener organizado el trabajo y para tener organizada la cabeza. De modo tal que cuando se presenten las ejecuciones, pues se hagan con base en lo que está definido según las metas planos, los conceptos de gasto, como los queramos llamar, del Plan de Desarrollo Local. Siendo así, vamos a estar claros. Y sin evasivas y situaciones tales como que se presenta una meta plan con la intención de no cumplirla. Eso no está bien. Eso no está bien. No es correcto desde ningún punto de vista y eso debemos evitar. O sea, nuestro ámbito de trabajo va a ser la localidad y que aquellas personas de otros ámbitos que intentan con la autoridad de meterse, pues que se abstengan. Y no podemos dar esa oportunidad. La autoridad la detentamos nosotros o no hay autoridad. Y de eso debemos convencernos como Junta Administradora Local. Entonces, pues creo que si eso es así, tendremos unos años, 3.5, 4, los que sean tranquilos, bueno, con nosotros 3.5, y fáciles de plasmar, por los cuales rendir cuentas ante la ciudadanía. De otro modo, no, vamos a tener un ambiente enrarecido que espero no ocurra. Gracias, presidente, gracias, Víctor. Gracias, presidente. Yo celebro que la UNIFA está comprometida y dispuesto a acompañarnos en la elaboración del Plan de Desarrollo Local para estos próximos 4 años, ya que en el
pasado periodo no lo hizo. A mí no me gusta prejuzgar, ni que me prejuzguen. Yo no estoy prejuzgando que entonces aquí no puede venir ningún concejal. Entonces toca demandar a los alcaldes anteriores todos los periodos porque acá vienen los concejales. Esta es una corporación pública, una alcaldía donde pueden venir todas las personas, todo el público que quiera. Entonces que no pueda venir uno o otro concejal, eso sí me parece grave que tengamos que cerrar a donde, mejor dicho, ahí sí que nos demandan es a nosotros. Pero no hay que juzgar, si aquí viene un concejal del partido que sea, de donde sea, que sea concejal, un senador, un representante, pues esto es una alcaldía donde tiene cabida todo el mundo. Entonces, eso sí me parece grave que se pongan a prejuzgar que porque viene X o Y persona, entonces que ya viene a una cosa a mandar, no, o influenciar. Eso no se debe hacer, uno no debe prejuzgar. O si no, prejuzguemos a todos los alcaldes anteriores, porque han recibido concejales, senadores. Acaba, Melina. Cierto que han venido senadores, representantes de Partido Mira y de otros partidos, de Cambio Radical, del Partido Liberal. ¿Y entonces qué tal que no pueden venir? No, eso no, es una corporación pública. Entonces, eso no me gusta prejuzgar. Alcalde, bienvenido. Ojalá que estos prejuicios no le pasen por encima. Usted sabrá cómo tiene que actuar jurídicamente, administrativamente y éticamente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Un alcalde que sea imparcial con los ediles, que no haya favoritismos y que la comunidad en última sea la beneficiada. Aquí no se trata que usted vaya a beneficiar a un edil, al otro o al otro. Solo a mí, ¿no? Pero... No, mentiras. Entonces, no, acá el alcalde se le va en público y que está quedando en acta, que su alcaldía sea de puertas abiertas. Porque es lo primero que yo le recomiendo a un candidato y cuando comprometo mi voto para que vaya a la terna, es eso, que sea una alcaldía de puertas abiertas, que nos reciba. Que no solamente nos coloque un intermediario ahí, un enlace. Y cualquier cosa que uno necesite, toca con el enlace. Porque cuidado, va a recibir a una edilesa. Eso me parece grosero. Entonces, por favor, que se nos tenga en cuenta cuando necesitamos tratar algún tema que seguramente no va a ser de orden personal, sino de interés de la comunidad. Entonces, eso sí le recomiendo y le repito que quede en acta. Que sea una alcaldía de puertas abiertas y que a los ediles se nos reciba cuando necesitemos. No que, obviamente no que vayamos a coger todos los días una época que contestaba lista y para arriba. Sí, entonces tampoco. No, a mí me gusta ir a mi casa. Entonces, bueno, o sea, todo con medida, ¿no? Que no abusemos tampoco de eso, pero que sí tengamos acceso a que usted nos reciba cuando lo necesitemos. Bienvenido, mucha suerte, muchos éxitos, que Dios y el Espíritu Santo, que es el mismo, lo iluminen para que haga las cosas bien en beneficio de la localidad. A usted. Dos alcaldes de es una cosa que aquí hay cualquier tipo de chicos, somos políticos. Y por lo menos está bien. Lo importante es que la comunidad crezca. Y es que seguro.
Y además, lo que voy a decir es que haremos estos aciertos, haremos errores. Entonces, no nos hemos tratado, no nos tratamos emocional. Porque cuando la corporación de todo, no solo un pasado acá, excelente, ser humano y como profesional, hombre, muchísimo más. Entonces, esta es su casa, a su corporación y a su casa negativa. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que la intención de mi compañera bancada pues no es hacer un prejuzgamiento. Lo conozco y sé que seguramente esa es su intención. Digamos que yo creo que el mensaje principal igual en este espacio es poder darle la bienvenida de por Víctor Hugo, diciendo que cuenta con nuestro padre, como mesa directora de la corporación, y que la corporación, porque nosotros somos los primeros interesados en poder hacer un trabajo muy juicioso por la comunidad espacial y todo este proceso que vamos a vivir este año, que es la construcción del plan de desarrollo local, que es de avanzar en ejercicio de estos próximos 3 años de año. Recomendarle muchísimo a las poblaciones que, pues, tal vez en otros ejercicios administrativos, me decía a nuestra oficina, no lo que escuchaba, especialmente por las mujeres, sino que pues ha hecho un trabajo muy importante, y yo, pues, de base, se lo pues, debo felicitar la relación de la alcaldesa Sagrante, a la ingeniería, pero hay mucho más por hacer, y creo que con las instancias de participación local va a ser muy importante, porque eso le va a trazar a usted un ruta importante, así que cuenta con nuestro apoyo, si usted va bien, a nosotros nos va a dar y a la verdad, independientemente de los colores políticos que acá representan, creo que es el interés común que tenemos todos en este recinto. También voy a informar en este espacio de proposiciones y varios presidente Colombia, que nos acompañó la secretaria de la mujer, de la funcionaria, que quiere socializar con la corporación, tiene el trabajo de constitución de la mujer, y aquí quisiera pues someter a consideración si algún espacio para los que no son las alianzas para escuchar, o si toda la corporación quiere escuchar solamente una invitación para mí a la funcionaria. Sí, importante que también lo escuchan. Lo ha hecho incluso el alcalde. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí podemos darle la palabra. Sí, tenemos la palabra. Listo. Muchas gracias, muy especial. Cordial de bienvenida. Trato. Después de todo este tiempo de espada, que yo creo que para los candidatos fue algo complejo, tensionante, que finalmente usted como sacerdote y ese ejemplo, pues para nosotros eso es nuestro. Y creo que si aquí mi compañero, mejor no, cumpliendo una serie de requisitos, eso ha sido mucho. Yo creo que lo mejor que se le puede desear son muchos éxitos, muchas bendiciones, muchas bendiciones, porque hay un trabajo bastante arduo, extenso, al cual pues hay que poner el mejor empeño, la mejor energía, y la invitación es a que esto realmente se haga con todo el equipo, con la reunión, con toda la corporación, y podamos sacar adelante pues esas propuestas que aparecen dentro del plan de desarrollo y que finalmente también son propuestas de la comunidad. Entonces, nos esperamos de todo. Yo creo esto es una sumatoria de trabajo de todos y esperamos en los próximos 3 años y medio poder decir, se hizo una gestión interesante, muy buena, donde la comunidad se sienta a gusto y agradada por los resultados. Nuevamente, bienvenido y muchos éxitos, bendiciones en su labor. Lesa Jessica. Gracias, presidente. Pues al doctor Víctor Hugo, una calurosa bienvenida. Yo creo que la mayoría de mis compañeros ya han dicho pues todo lo que queremos para este periodo.
Sin embargo, pues es importante y tengo la seguridad pues que todos vamos a trabajar mancomunadamente para el pro de nuestra comunidad engativeña. De igual forma, como decía la Ilesana Elsa, que está haciendo una alcaldía de puertas abiertas para todos, y no es más. Muchas gracias, doctor Víctor. El pueblo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como saludo al alcalde de Ciudad. Yo creo que ser alcalde local es una sensación más del distrito capital. Hay dificultades sobre la descentralización. Y
buscando un buen paso como la que Costa Rica es lo que esta corporación, o por lo menos desde mi punto de vista, pues deseo trabajar con la onda para y ya se lo han manifestado ustedes. Que podemos trabajar de la mano, que usted trabaje de forma articulada para la corporación. La corporación, como tal, pues tiene algunas necesidades que ya, pues, ya se las dio a conocer a usted. Y pues espero que usted nos pueda ayudar como reconocer que la corporación tiene más visibilidad hacia la comunidad y sus ustedes como un chico de poderes. Saben que son los que hay que los nuevos, son los departamentos políticos, desde donde necesitamos estructurar un equipo de medios y comunicaciones de mejor, porque nosotros también tenemos la posibilidad de esas necesidades políticas. Y pues, cuando ya con la administración, vamos a dar un momento y le pido a los compañeros, a la señora Alejandra, y le pido a nuestro querido alcalde que la escuchemos y una vez le doy el uso de la palabra. Para la paridad de género y los sectores de la mujer, pues de la, esta estrategia es de parte de la Dirección de Territorialización, Derechos y Participación. Vamos a saludar a las edilesas, que ya con la mayor, con todas me he comunicado, para ver los ediles. Pues se trata de la estrategia, pero voy a enfocarme en el proceso de conformación de bancadas, que es lo que estamos ahorita a la literatura y el proceso de construcción. Bueno, la estrategia de votación en cuenta se encuentra surge hace más o menos 4 años y lo que busca es promover y fortalecer la participación política y social de las mujeres. Trabajamos a través de 4 líneas de acción. Una de ellas es la promoción de promover los sistemas de participación local a través de pedagogía, sensibilización. La segunda línea de acción tiene que ver con la política local, está enfocada directamente en procesos de formación política. La tercera línea de acción es trabajamos con la lista distrital de nuestro partido de género y allí le pasamos a trabajar directamente con los partidos políticos para que a nivel interno de los partidos incluyan estrategias que permitan garantizar la participación política de las mujeres. ¿Sí? Y también la conformación de bancadas de mujeres en las juntas administradas locales. Y esta línea de acción les vamos a ver también en articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que es el NIR, que son unos aliados estratégicos que nos vienen acompañando también en todo este proceso. El objetivo principal de la conformación de bancadas de mujeres en las juntas administradas locales es fortalecer la acción política colectiva de las mujeres que están en esos escenarios de toma de decisiones y construir, juntarnos alrededor de una agenda conjunta que podamos hacer incidencia en la localidad, ¿sí? Son acuerdos, pues no quiere decir que haya un decreto, una ley, pues no, es un acuerdo de voluntades. Y este acuerdo de voluntades se materializa alrededor de esa agenda conjunta que se construye entre todas las edilesas. En este momento, bueno, también recordarles que mencionar más bien que en la localidad de Engativá, ya se había construido una primera bancada de mujeres en el periodo anterior, sí señora,
Entonces la idea es como ya se vino, pues ya se adelantó un proceso con la localidad de Engativá, pues la idea es continuar ese proceso para que no quede allí como mochito la área, sino que podamos continuar con esta tarea, ¿sí? La localidad de Engativá ha manifestado que la intencionalidad de conformar la bancada en la Junta Municipal Local, y pues la idea es que nosotros como Secretaría de la Mujer hagamos todo el acompañamiento metodológico y técnico para que esa bancada se pueda materializar. Entonces, la idea es que, bueno, que la JAL en su totalidad pues también acoja, corrige, acompañe esta bancada de mujeres. También mencionar que no solamente en el plan de acción se abordan temas de violencia, de lo que se piensa, que solamente se abordan temas de violencia, de denuncia, activación de rutas de atención, no. Se pueden abordar múltiples temas en términos de educación, economía solidaria, bueno, diferentes, lo que se plantean como bancada, se puede abordar. ¿Cuál es la idea? Primero, establecer unas líneas programáticas, unos ejes programáticos, que serían como esos principios que nos van a juntar como bancada. Entonces, ya la idea es que nos encontremos con las EDLESAS, para que ya nos sentemos a revisar esa metodología y ese proceso de conformación. Bueno, preguntarle si también tienen alguna inquietud. Ya sería como que nos quedáramos con las EDLESAS para revisar puntualmente esa conformación y todo el proceso, pues ya metodológico para la conformación. Ya vimos en la pasada, esta vez la denuncia la vez pasada para el menor que conforma la sanidad, a ver si es posible. Muchas gracias, bienvenida. Entonces, doctor Víctor Hugo, bienvenido nuevamente y toda la suerte y todo el éxito del mundo en esta tarea que inicia como alcalde local de Engativá. Todo lo que sea bueno, lo apoyaremos, y todo lo que esté, yo soy una persona que digo lo que no me gusta y sin tapujos ni nada. Mi carácter es, pues, creo que los demás compañeros también, todos estamos es a expectativa. Bienvenido, Dios lo bendiga. Simplemente pues agradecer las intervenciones de cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas, son de total necesidad, porque si cada uno tiene la manifestación de su sentir en este momento, se para el desarrollo de nuestra actividad, se nos va con todo el respeto y con toda la preocupación del caso, porque si logramos, aquí tampoco necesitamos una gente que se va a meter aplausos. Aquí necesitamos una gente que cuando las cosas no van bien,
Y de funcionamiento. Ya tendremos el tiempo y el trabajo en las mesas de participación o en los espacios que cada uno tenga para el tema de trabajo en campo, ¿vale? A las necesidades de gestión de campo. Pero por ahora la primera que los invito y espero que por favor tanto la mesa directiva como cuando se asusta el proceso de posesión se pueda coordinar lo más pronto posible la reunión para poder escuchar esas necesidades que tiene la corporación. No les quito más tiempo, estamos en un trabajo arduo, pero sí reiterarles mi agradecimiento y el compromiso con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, doctor Víctor Gus, toda la suerte del mundo y Dios lo acompañe. El Pablo Emilio Molano tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Para convocar mañana 9:30 de la mañana. 8, perdón, 8:30. 8:30. 8:30, 8:30. Sí, de acuerdo, no hay instalación, pero entonces continuamos con la sesión y vamos a rendir el informe del presidente saliente de la comisión. ¿Listo? 8:30 de la mañana. Muy bien, convocado para mañana, siguiente punto del orden del día. Octavo entonación del himno nacional de la República de Colombia e himno de Bogotá, Distrito Capital.
Siguiente punto del orden del día. Noveno, clausura de la sesión extraordinaria de la Jalda Engativá del 12 de julio del 2024, convocada según decreto local número 014 de 2024, preferido por la alcaldesa local de Engativá, Ángela María Moreno Torres. Vamos a clausurar la sesión extraordinaria, no sin antes agradecerle a nuestra alcaldesa Ángela María Moreno Torres por la convocatoria, a nuestro alcalde designado Víctor Huertas y a todos mis compañeros presentes en esta sesión. Declaro formalmente clausurada la sesión ordinaria, siendo las 10:45 y levantamos la sesión. Las compañeras.